con cinco minutos, aquí tenemos cabina llena, nuestros chicos de área digital están aquí con nosotros cuidando la transmisión en vivo en nuestra página www.radiomujer.com.mx, bienvenidos también a todos los que nos sintonizan en este momento la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, es un gusto y un placer de verdad y agradecidos por la oportunidad, por el espacio, por acompañarte y que nos permites estar en tus actividades, sabemos que en este momento estás ocupado, la mayoría de las personas están ocupadas, Paz, quien no, de verdad, qué dicha que ahorita tengan ese momento de relax, es que se den ese espacio, pero recuerden que no sea mucho rato, ¿eh? hay que seguir siendo productivos a lo largo del día y a lo largo de la semana porque hay que sumar, no hay que restar, hay que sumar éxitos, hay que sumar eh, actividades, hay que sumar pendientes porque eso también nos, nos trae retos, nos trae eh, más oportunidades y por supuesto crecimiento, que es lo que buscamos a final de cuentas, el crecimiento personal para poder nosotros destacar en el área profesional y hay que saber en qué momento estamos atorados y reconocer, porque hay gente que, se, que bueno, que, que no se quiere quitar del dedo del renglón y dice yo estoy bien cuando estamos viendo que no estamos siendo favorecidos en el área laboral, en el área profesional, y bueno, pues hay que revisar también en qué estamos mal para también poder nosotros pues desatorarnos de esa parte y porque no nos podemos quedar mucho, hay muchas rachas, hay rachas buenas, hay rachas malas, pero no nos debemos estacionar en las malas, quizás hacen las buenas sí y es donde vamos a trabajar más. Así es que bienvenidos a tu programa Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de encontrarnos contigo. Y el día de hoy tenerte un programa que yo creo que a mucha gente le va a ir muy bien. A lo mejor alguien que ya encontró el propósito de su vida. Hay gente que está un poquito atorada. Pero pues me da gusto compartir en este día de desarrollo humano que nos, nos tener en cabina a un especialista, a un conferencista, que bueno, ya tuvimos una participación en semanas anteriores y que fue un gusto de verdad de hacer un programa con él acerca del cambio, el miedo al cambio. Hoy vamos a platicar con él de cómo encontrar el propósito de tu, de tu vida y es un gusto recibir aquí en cabina a Gustavo Beltrán, él es conferencista, creador del proyecto Atraversiamo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claudia, qué gusto. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha y qué gusto volver a verte. No, también a mí, qué que, que gusto compartir este micrófono contigo en esta mesa de trabajo del programa y que bueno, vamos a compartir este tema que yo les pido a la gente que nos está sintonizando ahorita o quien pueda hacerlo a, a las 10 de la noche en la retransmisión, bueno, puedan tomar nota. De la, las recomendaciones o esta orientación que nos va a dar Gustavo para poder nosotros redefinir a lo mejor nuestro camino y encontrar el real propósito de nuestra vida. Pero antes de continuar, yo quiero invitarlos para que participen con nosotros y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren compartirnos ustedes cómo han encontrado el propósito de su vida, sean bienvenidas todas sus llamadas al 31 22 11 90 36 47 18 83. Recordarles, tenemos un WhatsApp que es el 33 310-1907-12 y que tengo un libro de regalo, es un libro especial. El día de hoy, Editorial Planeta nos hace llegar este libro de Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida, de la autora Amalia Andrade, quien estará el día de mañana en el programa de Magazine 1040, la revista. La entrevista será aproximadamente a las dos y media de la tarde y misma que eh, la autora va a estar el próximo jueves 14 de julio a las 6 de la tarde en la librería Gandhi de López Cotilla donde estará presentando este libro y que hoy gracias a Editorial Planeta nos lo hace llegar para ti, para el público de Emprende Mujeres, es que participa con nosotros y te lo, te lo llevas al final del programa. Y pues vamos iniciando, Gustavo, hay mucho que platicar contigo y pues ahora sí que dinos cómo podemos encontrar el propósito de nuestra vida. Gracias, Claudia. Interesante libro ¿eh? ese, uno siempre cambia el amor de su vida. Por otro amor o por otra vida. El título está muy atractivo. El título está muy atractivo y tiene que ver con mi filosofía, ¿no? Que tiene que ver siempre con el cambio. Con el cambio. Entonces, bueno, pues hay que buscarlo para, para leerlo, Gustavo. Y luego lo platicamos. Sí, después ¿no? lo platicamos, porque sí, sí es muy interesante. Okay. Sí, es muy, muy interesante ese tema. Pues mira, Claudia, fíjate que desde el programa pasado, cuando estábamos hablando del proceso del cambio y hablábamos de todo lo que el miedo, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos a ese cambio. Eh, definitivamente. Uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos también, aparte de cambiar, es darnos cuenta para qué estamos aquí, ¿no? O sea, ¿qué, qué estamos haciendo en esta vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué nací? Y, y fíjate que hoy reflexionaba un poco en la mañana, siempre medito, todas las mañanas medito 20 minutos, y la, y la, y la parte de la meditación de hoy trató muchas veces de ver, trató en específicamente de ver quién eres, ¿no? O sea, cuando tú te haces la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Y, y, y la gente cuando le preguntan eso, muchas veces te dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿no? Y entonces tú le dices, ah, pues yo soy contador, o yo soy médico, o yo soy ingeniero. No, yo no te pregunté qué haces, yo no te pregunté cuál es tu profesión, sino tú, Claudia, ¿quién eres? O sea, cuál es... Cuando te hacen esa pregunta, verdaderamente uno como que te empieza a paralizar, ¿no? Porque no sabes, sí. no sabes responder quién eres, ¿no? Y, y a mí no creas que, me, que fue fácil encontrar esa respuesta, fue bien complicado, fue bien complicado, fue un proceso de años y fue un proceso que me ayudó a darme cuenta cuando tú dices y, y tienes claro quién soy y básicamente yo soy un servidor. Eso es lo que yo soy. Yo soy un servidor que trata de poner un grano de arena en la gente para ayudarlos a transformarse y a conseguir algo mejor. Eso es lo que yo soy y así me defino. Independientemente de lo que haga, ¿no? independientemente de mi profesión. Uh -huh. pero, pero en principio soy un servidor. Y, y cuando yo me di cuenta de esto, empecé a ver que mucha gente se encontraba con, el, con la barrera, con el límite de no saber cuál es mi propósito en la vida, qué tengo que hacer. En el programa pasado hablábamos, hablábamos, Claudia, y tú me comentabas de la señora de 70 años, de 74 años, que a los 74 años encontró lo que ella quería hacer, ¿no? Sí, y encontró proyecto. su proyecto, su proyecto de vida, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encantaría que el sistema educativo, tanto de México como todos nuestros países latinoamericanos, tuviera una materia que se llamara el propósito de tu vida, desde niño, que a los niños les enseñaran a entender y que ellos mismos pudieran desarrollar para qué están aquí. ¿Qué quieren hacer? Porque yo te aseguro que si eso se inculcara desde la escuela, uh -huh. crearíamos profesionales mucho más aptos, mucho más felices, mucho más completos, mucho más íntegros y nos crearíamos personas y no veríamos a contadores y no veríamos a médicos y no veríamos a ingenieros frustrados haciendo otras cosas o que se graduaron de una carrera que no querían hacerlo y que se lo dedicaron a su papá y a su mamá. Que mamá cuando le entregaron se, el título. ¿a le entregaron está? el título, ahora aquí está, ahora me voy, nota. ¿no? Hay una película, de hecho, muy, muy conocida que, que es Into the Wild, que se llama así, que el chavo se gradúa, el chavo le da el título al papá y le dice, gracias, esto fue por ti, uh -huh. ahora me voy, ¿no? Y se fue, se fue a la naturaleza y se fue a perderse, ¿no? Porque era lo que él quería hacer. Entonces, si nosotros con... con ayudáramos a los niños, a los jóvenes a entender eso, el propósito de tu vida, encontrar el propósito de tu vida, bueno, yo creo, que, yo creo que estaríamos dando un aporte maravilloso, ¿no? Otro tema, otro día de hablar del sistema educativo de nuestros países latinoamericanos que definitivamente necesita un cambio. Sí. Hablando de cambios, por todos lados vemos la palabra cambio, sí. necesitamos un cambio absoluto, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando hablamos de este tema, hay ocho pasos. Hay ocho pasos para encontrar. No sé si nos va a dar tiempo hoy de ver los ocho pasos, pero yo te voy a decir a ti que me estás escuchando, tú Claudia que estás acá, yo te voy a decir cómo llegar a esos ocho pasos y cómo cómo responder a cada uno de esos ocho pasos, ¿no? Porque a lo mejor los vemos y decimos, ah, pues sí, es muy fácil, ¿no? Pero encontrar la respuesta de cada uno de esos pasos es ahí donde está donde está el punto principal. Pero antes de eso, Claudia, antes de eso, hay adelante. Sí. ¿Qué hay antes de eso? Antes de eso, tenemos que saber en qué creemos. Ok, vamos a. a le vamos a dar una eh, estos minutos de comercial para que la gente piense. Que ¿En huele qué su crees? imaginación. ¿En exacto. qué creen? Entonces, y al Piensen regreso. en qué creen. Exacto, y al regreso nos aterrizas para ver si, si donde andábamos es lo correcto o tú nos traes al camino indicado. ¿Te perfecto, parece, Gustavo? Perfecto, Claudia. Hoy platicamos con Gustavo Beltrán, conferencista creador del proyecto Traversiamo, que platicamos precisamente el tema de hoy, el tema central es cómo encontrar el propósito de nuestra vida. Eh, tengo el libro de regalo, el regreso de la pausa, te menciono el título. Gracias por su participación. Vamos un corte, es breve, volvemos, te escuchas, Emprende Mujer mujer. La tarde con 19 minutos estamos de regreso. Recuerda que tengo para ti este libro con un título de verdad muy atractivo. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de la autora Amalia Hernández de Editor Am Amalia Andrade, perdón, de Editorial Planeta que nos lo envía la editorial para ustedes y recordarles que Amalia estará mañana en entrevista en el programa de Magazine, la revista. El programa se transmite de dos a tres de la tarde para que lo escuchen y también Amalia está el próximo jueves 14 de julio a las 6 de la tarde en librería Gandhi donde presentará este libro así es que bueno si quieren participar háganlo eh, me gustaría que nos dijeran ustedes cómo encontrarían o cómo saben o cómo tienen la referencia o cómo han encontrado el propósito de su vida me gustaría que entre todos bueno tuviéramos un enrique enrique enriquecimiento <laughs> de eh, bueno de estos comentarios y bueno retomar nos dice Rocío Peña en su mensaje de WhatsApp, 3310190712, que lo tenemos para ustedes. Nos dice: Qué difícil pregunta, precisamente esta que nos decía, nos hacía pensar Gustavo, eh, cuando en el primer bloque, de que dice: ¿Quién soy? Eh, preguntarte quién soy y no es a lo que te dedicas, sino realmente quién eres tú y que eso nos lleva a saber, bueno, en qué creemos. Y en esta pregunta que es la que hicimos antes de irnos al corte comercial eh, y que la dejamos eh, al aire para ver si era en el camino indicado donde andábamos, ¿en qué creemos? Así es. Claudia, cuando tú te haces la pregunta quién eres, evidentemente una de las cosas que te va a ayudar a identificar quién eres y a responderte a ti frente al espejo y decir, yo soy esto 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 y esto sin poner ni cualidades ni defectos simplemente eso eres aceptarlo una de las cosas que te va a ayudar es cuando tú construyes tu credo cuando tú construyes tu credo y la gente pudiera decir cómo un credo no y el creo en Dios Padre todopoderoso no existe un credo y ahí y todas las religiones tienen un credo pero lo que es más sorprendente aún y a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé todo este camino del cambio, que cuando yo iba a construir mi credo, yo ni siquiera sabía qué rezaba yo cuando decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, cuando en algún momento rezaba ese credo. Porque lo que hacíamos era como unos loritos, repetirlo en las clases de catecismo para poder hacer la primera comunión, uh -huh. te lo tenías que aprender de memoria, ¿no? Entonces, ni siquiera entiendes lo que crees. Pero cuando tú haces un examen de autoconciencia y trabajas con tu espíritu verdaderamente, y perdón, y así te gastes una resma de papel, prefiero que no lo hagas en resma de papel para, para no maltratar tantos árboles, sino en tu computadora, y escribes tu credo las veces que sea necesaria hasta que tú sientas en tu alma que verdaderamente crees en eso, ahí ya has dado el primer paso para decir, ok, ya sé quién soy. Porque lo que crees te define. Tú eres lo que crees. Acuérdate, pensamiento es acción y el pensamiento es creencia. Si tú le dices a tu cerebro que tú no sirves, si tú le dices a tu cerebro que tú vas a ser un mediocre toda tu vida, pues el cerebro se lo va a creer. Uh -huh. Y eso vas a hacer toda tu vida. Pero si por el contrario tú le dices al cerebro, yo creo en esto, yo creo en la vida, yo creo en el amor, yo creo en la amistad, yo creo. En que puedo ser mejor persona diariamente, el cerebro se lo va a creer, te lo va a comprar, porque eso es el cerebro, es un músculo de recepción de mensajes que tú decides que le mandas al cerebro. Eso está comprobado científicamente. Uh -huh. No es tema de hoy, pero yo te quiero compartir, Claudia, y, te, y les quiero compartir a todos los los los, los escuchas. Que escuchen mi credo. Esto a lo mejor te puede ayudar a crear un credo. Porque muchas veces la gente pudiera decir, Gustavo, ¿y cómo hago mi credo? ¿Qué tengo que hacer para crear un credo? Uh -huh. Bueno, te doy dos pasos. Lo primero que tienes que hacer es estar en paz contigo mismo. En un momento de paz en tu casa. En un momento de tu rincón, en tu santuario. Y que tú puedas elegir ese momento para pensar qué es lo que crees. Yo esto lo hice hace cinco años. Hoy en día... Me lo repito diario, por lo menos una vez. Diario me lo repito una vez, lo leo, lo escucho para que esto se meta en toda la, la esencia de mi ser y para definitivamente, si tengo que corregir algo de mi credo, lo corrijo. Porque ojo, es válido cambiar creencias, es válido cambiar paradigmas, porque eso se trata el cambio no puedes no puedes estar estático eso de hecho de, hecho, de eso hablábamos en el programa pasado uh -huh. todo se mueve no uh -huh. entonces las creencias también se mueven y, y bienvenidas las nuevas creencias uh -huh. entonces si me lo permites Claudia te quiero te quiero leer mi credo sin que parezca un rezo porque no es un rezo es un credo muy personal y yo lo con mucho gusto lo comparto y los invito a que lo vean inclusive hay un video de este credo en mi canal de YouTube que ahorita te doy el dato para que lo tengan uh -huh. Y bueno, me permito leerlo, este es mi credo. Creo en la vida como máximo valor y en todo lo que ella conlleva. Creo que el universo me dará claras señales para tomar las decisiones que definen el día a día de mi andar en este camino. Creo en el Carpe diem como doctrina de vida, en aprovechar cada instante de cada respiro para obtener el mayor beneficio de cada experiencia. Creo en el respeto a las voluntades de los que me rodean. Creo que al vivir en plenitud, llenar tus pulmones de aire limpio, ver los atardeceres y los amaneceres, respetar y amar la naturaleza, me llevarán sin lugar a dudas a la felicidad. Creo en amar profunda, libre y apasionadamente a mi alma gemela. Creo ciegamente en la amistad sincera y creo absolutamente en la bondad de la raza humana. Creo que cuando sonríes y te aferras con verdadera fe en lo que quieres, pase lo que pase, lo vas a lograr. Qué bonito. Ese es mi credo. No, y fíjate que nos sirve de ejemplo para nosotros hacer el propio, ¿no? Y ya eh, agruparlo en, est en estas oraciones, en estas frases, en estos renglones, y que es buen ejercicio matutino, así dentro de nuestra meditación. <laughs> es maravilloso, Claudia, mm -hmm. es, es un ejercicio que tú no, la gente no llega a dimensionar lo poderoso que es que tú hagas esto diario. Mm -hmm. O sea, que tú lo hagas diario y que tú digas, es que yo creo en eso, y yo como creo en eso, mi cerebro se lo cree. Entonces yo actúo de esa manera. Y vas a trabajar para eso. Y ello. vas a trabajar para eso. Exacto. Entonces, ese es el primer paso. Si tuviéramos que poner una escalera, ese es el primer pasito de sí. las escaleras para poder encontrar el propósito de tu vida. Tener un credo. Tener un credo. ¿En qué creer? ¿En qué crees? Perfecto. Define en qué crees. Uh -huh. Eso es el primer paso. Perfecto. No sé si tenemos tiempo para, para sí. continuar. Sí, ¿Sí? sí tenemos eh, minuto y medio que podemos avanzar con el tema. Ok, entonces. Segundo paso, una vez que identificaste el credo, y déjame decirte del credo, porque seguramente por ahí van a surgir preguntas. Y me ha pasado, mucha gente en las redes sociales me dice, Gustavo, pásame tu credo, pásamelo por WhatsApp, me dicen, ¿no? <laughs> Le digo, no, no te lo puedo pasar por WhatsApp porque no, no importa que lo escuches y que lo copies tú, inclusive, pero haz el ejercicio de buscarlo, de escucharlo nuevamente. Yo no voy a hacer la tarea por ti, uh -huh. porque esto a lo mejor lo que va a hacer es, si te condiciona, esto te va a condicionar. La idea es que tú hagas tu propio credo. La idea es que tú con tus propias palabras lo hagas. Esto te lo transmito para que te ayude. Esto te sí, va a ayudar. Esto un ejemplo. Esto te va a ayudar. Esto te va a dar una guía. Ah, ok, ya sé en lo que creo. Porque pueden haber cosas que coincidamos tú y yo en el credo, ¿no? Habrá que no, pero. Habrá que no. Y no por tengo supuesto. por qué adoptarlo, ¿no? Exactamente, Perfecto. exactamente. Tú defines, tú decides. El segundo paso. Bueno, algo bien sencillo pareciera pareciera que es muy difícil definir qué es lo que te gusta hacer, Claudia. Uh -huh. Qué es lo que a ti te gusta hacer y esto va de la mano con pasión. ¿Qué es pasión según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Deseo ferviente por algo o alguien. Deseo ferviente por algo o alguien. Deseo ganas. Eso es pasión. Cuando yo encuentro mi pasión, cuando yo sé, cuando yo me paso, cuando yo me levanto a las 3 de la mañana con una idea y no me puedo dormir más. Eso no es insomnio, eso es pasión por lo que haces, porque estás trabajando en la pasión. Así, y le podemos dejar claro. a, a hacer un paréntesis para irnos a un corte comercial. Y bueno, podemos en, este, en estos minutos que nos vamos a corte comercial repasar estos dos puntos, el tener el credo y el qué nos gusta hacer. Así es que de esto estamos hablando, de cómo encontrar el propósito de nuestra vida. Hoy aquí en Emprende Mujer platicando con Gustavo Beltrán, vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Recuerda tu participación al 31, 22, 11 90 36

Otra de las recomendaciones del reconocido empresario mexicano Carlos Slim para tener éxito en tus finanzas personales es mantener la austeridad en tiempos buenos. No gastes de más cuando tienes más. Asegúrate de seguir tu presupuesto y mejor, esa cantidad extra ahórrala para cualquier emergencia que pueda surgir. Estás escuchando Emprende Mujer. Continuamos. <laughs> La tarde con 35 minutos estamos de regreso. Tú escuchas Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y te acompaño en esta tarde eh, hablando de cómo encontrar el propósito de tu vida. Estamos en vivo a través de esta señal del 1040 de amplitud modulada y saludando también a quienes nos sintonizan en este momento. Bueno, en este momento no a las 10 de la noche ahora centro en el 95.1 de FM Austin, Texas y también saludamos a quienes nos sigue la transmisión en vivo en nuestra página www.radiomujer.com. Punto MX. También saludando al equipo de trabajo, Arturo Cervantes en la parte de los controles, a Jesse Orozco te atiende en nuestras líneas telefónicas y también, por supuesto, a Abraham y Rogelio que se encuentran con la parte digital eh, cuidando los detalles de la transmisión en nuestro portal de internet. Y con gusto compartir todos eh, sus comentarios que nos están haciendo sobre el tema, ya llevábamos dos pasos, que bueno, les dimos tiempo en este corte comercial que asimilaran toda esta información, que realmente es una pregunta muy difícil eh, regresarnos al decir quién soy y después en qué es lo que realmente creo para nosotros hacer este ejercicio y poner en estas oraciones, en, en qué es lo que realmente estamos eh, creyendo, que bueno, es, es un buen inicio, una buena base para nosotros, bueno, quien... Quien está eh, rediseñando su vida o está por encontrar realmente su propósito, bueno, que pueda ser de utilidad. Y comparto eh, mensajes del auditorio Rosa Cerna. Agradecerte lo que nos dices que le gusta el programa y que bueno pues dice eh, nos dice en el negocio familiar hemos tenido muchos baches hasta que empezamos a hacer cambios no sabes cómo ha ayudado el programa y bueno nos agradece infinitamente al contrario te agradezco infinitamente la confianza y que te hagas acompañar de este programa todos los días Nancy Plasencia dice padrísimo como siempre el programa dice ha aprendido mucho y nos felicita por el invitado también eh, Dolores Carmona dice, muy interesante el programa, invita a reflexionar. Gracias a ti. También Gaby, Gaby ya estás participando, gracias por la imagen que nos compartes el día de hoy. También Susana ya está participando, lo mismo. Eh, Linda, eh, también le mandamos saludos. También tengo la terminación 6337 que desea participar con gusto y que nos está escuchando en este momento. Hay una eh, reflexión que nos comparte Julieta aquí al programa. Dice, hola, oh, excelente tema. Yo creo que uno se realiza cuando desempeña actividades que le gustan y las puede llevar a la vida profesional. Si eres feliz haciendo lo que te gusta y te diviertes, puedes sentir plenitud. Eso creo. Y es ahora mi objetivo de vida a los 32 años. ¿Qué le dices, Gustavo? Wow. Pues ella ella va por el camino correcto. Ella ella habla de una palabra que a mí me encanta que es plenitud. Yo yo muchas veces he, he sido tema de discusión ha sido tema de discusión entre mi entorno social muchas veces porque aunque yo en mi credo digo de que me lleva a la felicidad pero la felicidad es al final un destino que siendo pleno va a ser mucho más fácil llegar. Entonces ella está en el camino correcto porque dice, yo soy plena, yo vivo la plenitud. ¿Y qué es plenitud? Poder respirar bien, poder sentirse bien, poder sonreír, poder pararte todos los días, darle gracias a la vida de que estás aquí. Eso es plenitud. Muy bien, aquí está. Ese es el comentario también para Ana. Dice, buenas tardes. Es cierto lo que dice tu invitado. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. El más chico de mis hijos está indeciso en la carrera en la que está. Así es que, bueno, este programa eh, esperamos que les pueda servir. Y bueno, en un ratito más, con, eh, continúo con todos los comentarios que nos están dejando aquí en WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y mientras tanto, saludo a quien se ha comunicado aquí a cabina: Tania Alejandra Ávila, Rosa González, Susana González, Irma Bermúdez, Ana Paula Hernández, que con gusto están participando. Y gracias por estar al pendiente de este programa. Pues continuamos. No sé si nos quedó algo así eh, del segundo paso. Hablábamos de la pasión. ¿Qué más nos.? Nos Exacto, pasa. entonces en ese segundo paso que es lo que te gusta hacer, descubrir lo que te gusta hacer, lo vas a descubrir cuando sepas con qué haces con pasión. ¿no? Eso, uh -huh. eso está claro y, uh -huh. y tienes que saber identificar y tienes que saber decir. Mucha gente por ahí se puede trancar y decir, ay, es que de verdad es que no sé qué es lo que me gusta hacer. ¿no? Y en estos días escuchaba a una empleada que me decía, es que no sé qué me gusta. ¿No? Y una mujer de treinta y tantos años, ¿no? Le dije, no, pues, entonces de ahí hay que hacer un trabajo mucho más interno y mucho más fuerte, porque definitivamente sí tienes que tener algo que te guste, ¿no? Porque sí. si no, ya estamos hablando de un caso clínico incluso mucho más fuerte, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es el, el segundo paso, encontrar qué es lo que te gusta hacer y hacerlo con mucha pasión, ¿no? El tercer paso, Claudia, estamos listos para el tercer paso, es una vez que identificaste es lo que te gusta uh -huh. entonces tú tienes ahora que cuestionarte y decir lo hago bien fíjate lo que haces bien porque ojo vamos a estar claros y vamos a sincerarnos a mí me gusta el fútbol pero tengo dos pies izquierdos no sé jugar fútbol no se me dio el fútbol uh -huh. no yo de repente veo la ópera y me encanta cantar ópera pero bueno mis cuerdas vocales no nacieron desarrolladas para poder ser el cantante de ópera. Entonces, ¿qué haces bien? Sincérate a ti mismo, vete en el espejo, pídele a tus amigos cercanos también que te digan, oye, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, a tu gente que te quiere. Así como también tenemos detractores cercanos, también hay gente que te apoya y te puede decir, oye, tú, tú haces bien esto. Y tú sabes lo que haces bien, Claudia. Uno lo sabe. Porque en lo que no eres bueno, uno también sabe. Sí. Entonces, ese es el tercer paso. Identificar, ok, ya sé lo que me gusta. Ahora, ¿lo hago bien? Hacerte esa pregunta. Porque si no lo haces bien, ojo, no estoy diciendo que no puedas mejorar y que no puedas llevarlo a ser perfeccionista y a que no puedas llegarlo a ser. Porque, porque por ahí muchos deportistas al principio... No lo hicieron bien y de ahora en día son unos unas leyendas, sí, pero tenían pasión, tenían el primer paso, entonces si tienes la pasión y tienes el segundo paso de hacerlo bien, vas por buen camino, vas por buen camino, tenemos el tercer paso apenas de nueve son nueve, claudia, entonces vamos por el tercero, apenas entonces ya dijiste ya ya me ya sé lo que hago bien. Porque me gusta, porque me apasiono, y sí, sí lo hago bien. Y a lo mejor es hacerlo bien por pasión, pero tengo que perfeccionar, tengo que trabajar, tengo que mejorar, ¿no? O sea, ah, no, yo soy bueno hablando en público. Sí, pero tengo que tomar clases de dicción, tengo que aprender a cómo moverme en público, tengo que tomar clases de gestión corporal para saber cómo me tengo que mover en el escenario, porque a lo mejor me muevo de una forma que insulta al público y yo no lo sé. Uh -huh. Y soy bueno hablando en público, pero tengo que perfeccionarlo, no confundir. Identificar lo que haces bien. Ese es el tercer paso. Cuarto paso. Mira esto, Claudia. Lo que el mundo necesita. Hacerte la pregunta de decir, ¿qué está necesitando el mundo hoy? Por eso esto es tan padre para los jóvenes. Esto, esto es una clase para los jóvenes impresionante. Cuando los jóvenes, la, alguien de tu audiencia decía, es que mi hijo está indeciso, no sabe qué carrera estudiar, ¿no? Entonces, a su hijo habría que hacerle este test, ¿no? Y decirle, oye, ¿Y en lo que tú quieres estudiar el mundo lo está necesitando ahorita? ¿Tú crees que el mundo necesita más contadores? ¿O realmente el mundo necesita gente más plena y más feliz en que hagan lo que quieren hacer? Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita? Ese es nuestro cuarto paso. ¿Qué es lo que ese mundo está requiriendo hoy en día? Claudia, en el Foro Mundial de Davos en Suiza lo, de, lo dijeron. Si no trabajas la creatividad, la toma de decisiones, el resolver crisis, no vas a poder encontrar un trabajo en el año 2020. Y el año 2020 está a la vuelta de la aquí. esquina. Sí, ya está aquí. Antes lo veíamos lejísimo, no, pero ya sí. está aquí. Uh -huh. Y ya hoy en día, los headhunters, la gente que, que consigue bu Talentos, eh, talento, sí. busca eso. Ya no busca en qué universidad estudiaste. Busca no. cómo resuelves crisis. Fíjate, aquí aquí me voy a atorar, yo creo que nos vamos a ir eh, con esta reflexión al corte comercial. Lo hemos comentado en algún par de ocasiones y ahora ya cada vez es más, más eh, estas versiones. De la gente profesional, de los más altos ejecutivos, de las mejores empresas que te puedas encontrar, que lo que necesitan es realmente disposición de aprender. Ya no se fijan en los currículum, ya no se fijan en las universidades donde vienes, sino tu actitud y estas ganas de aprender, justamente eso eh, es lo que debemos nosotros ya visualizar. Obviamente no dejarnos de preparar, pero ya no es prioridad. Vamos el, el tener un altero de de de, de ahora sí que de tu currículum que esté así una enciclopedia, sino que realmente así entregues una hoja, pero que tengas toda esta disposición de aprender y de crecer dentro de esa empresa que hagas una carrera dentro de esa empresa, es lo que realmente es es lo de ahora y va a ser lo del futuro y con esto regresamos, ¿te Muy parece? Bien, excelente, esta reflexión Claudia. para seguir nosotros capacitándonos, seguir aprendiendo y tener esa humildad por supuesto, de, de que nos enseñen porque nosotros nunca terminamos de aprender 31, 22, 11, 90, 36, 47 18, 83 y por supuesto retomamos esta pregunta que le deja Citlali a Gustavo al regreso de la pausa volvemos <music> Tarde con 49 minutos. Qué entusiasmo eh, tener este tema, porque sabemos que hay muchas personas del auditorio que en este momento les puede servir y que bueno, si no es a ti es alguien de tu familia y que este programa lo puedas volver a escuchar y ojalá puedas hacerlo en retransmisión el día de hoy a las 10 de la noche o si no lo buscas posteriormente en nuestro canal en YouTube para que bueno, igual paso a paso vaya siguiendo eh, toda esta información que nos está compartiendo el día de hoy, Gustavo. Bueno, es es un gusto de verdad. También recordarte que tengo este libro de Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, de la autora de, de bajo la autoría de Amalia Andrade, de Editorial Planeta, que nos lo envían el día de hoy para ustedes. Saludo con gusto a Bernardita Torres, a Marta Becerra, gracias por tu opinión. Y también Yolanda Pacheco, muchas gracias. Y me gustaría, eh, Gustavo, que le contestaras a citlalicueto Cueto. Que ella dice, ¿cómo le hacemos para saber cuál es el propósito real de nuestra vida? En lo personal creí que era ser mamá, ahora que lo logré, me frustró y reniego, ya no me entiendo. Citlali, sí, gracias. Gracias primero por, por, por tanta honestidad, ¿no? Porque aparte que es un tema bien delicado, ¿no? O sea, es un tema inclusive muy personal, ¿no? Decir, decir que ahora reniegas un poco de eso, eh, es fuerte, es muy fuerte y por eso te agradezco que lo hayas compartido con la audiencia. Eh, mira, Citlali, yo te invito a revisar precisamente lo que, lo que estamos hablando. Yo te invito a reflexionar un poco en lo que tú crees. Te invito a reflexionar en estos primeros pasos que hemos visto. No nos va a dar tiempo de cubrir todos los nueve pasos, pero yo te invito a que, a que podamos juntos encontrar ¿Cuál es ese propósito de vida? Yo te, yo te puedo garantizar que tú eres mamá por una razón. Tú eres mamá por una razón. El universo, Dios, la vida te dio ese regalo de ser madre por una razón. Te pido de la manera más grande que puedo pedirle a una mujer que es madre, que elimines la palabra renegar de tu vocabulario en este momento. Ya lo tienes, ya tienes ese regalo en tu vida. Solamente hace falta que complementes lo que ya hoy en día eres. Hoy eres mamá, hoy cumples ese rol. Te, te, te invito a que descubramos juntos qué puedes más hacer en esta vida para vivir una vida plena. Y estoy seguro que siendo madre lo puedes encontrar acompañado, por supuesto, de otras cosas. Porque ser mamá no es privarte de tu libertad y de tu independencia y de tu... De ser única. Ser mamá es un complemento y yo te invito a eso, a que reflexiones acerca de eso. Muy bien, ahí está el comentario. Y fíjate que me da mucho gusto saber que más de alguna persona al auditorio podemos dejar algo, Gustavo, como es el caso de nuestra amiga Isabel que se comunica con nosotros y nos dice: No sé quién soy y no sé cuál es el propósito eh, de mi vida. Eh, dice: No sé cuál es mi propósito, he tirado toda mi vida 45 años. Entonces, bueno, sabemos que este programa te puede servir y agradecidos de verdad porque nos estés escuchando en este momento. Alejandra dice, buenas tardes, mi miedo es al cambio, sé hacer muchas cosas y estoy trabajando en otra cosa diferente. Me han dicho que me salga de mi trabajo, que me va a ir mucho mejor. ¿Qué Bu le dices? Bueno, ¿cómo se llama, perdón? Alejandra. Alejandra. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca aconsejo que se salgan del trabajo, pero sí te voy a decir algo que ha pasado después de mis conferencias y después de mis talleres. Mucha gente renuncia a su trabajo porque encuentran que lo que están haciendo no los hace felices y al contrario los hace infelices. Yo entiendo, y de hecho eh, es el próximo paso, que definitivamente para encontrar el propósito de vida tú también tienes que tener un. Un ingreso porque no vivimos en la época del trueque. Eso está clarísimo. Todos necesitamos de un ingreso económico. Ese es el sistema, ese es el sistema en el que vivimos aquí en la tierra. Entonces, eh, yo te invito a que no dejes tu trabajo sin tener algo más seguro, porque no me quiero meter en tu economía. Pero lo que sí te invito es a empezar a buscar opciones, porque eso tiene que ver también con dejar de quejarse. O sea, si no te gusta lo que, lo que estás haciendo, entonces haz algo diferente para encontrar lo que sí te gusta. Y deja de quejarte y deja de decir, es que no hago lo que me gusta. Bueno, entonces deja de hacerlo y empieza a hacer lo que sí te gusta. Muy bien, fíjate que nos escribe Rosy de Austin, Texas. Dice, qué buenas sugerencias, Gustavo, y muy buena tarea para crear nuestro propio credo y gozar la vida. Mil gracias por estas, eh, por compartirlo. Te mando un fuerte abrazo y dice que el programa está hecho, que es un hecho que lo vuelvo a escuchar. Qué linda, ¿Eh? gracias. Es lo, es lo que nos dice y bueno, pues yo creo que ahorita continúo leyendo sus comentarios y me gustaría que nos fuéramos al quinto paso. Nos vamos al quinto paso que es, fíjate, precisamente lo que hablábamos. Cuando Voy a repetir, ya sabes en lo que crees, ya sabes lo que te gusta, ya sabes lo que haces bien, ya identificaste lo que el mundo necesita. Ah, bueno, pero ahora qué crees? Que eso se complementa porque además te van a pagar por eso. Mira qué rico, Claudia. Que tú, por lo que haces, con pasión, lo haces bien, el mundo necesita de esto y además te pagan. Es, estás en el camino correcto. ¿Por qué tú crees que los artistas son tan felices? En teoría, ¿no? Tienen otros problemas. Porque tienen tienen muchos ¿no? Pero disfrutan, disfrutan lo, que que lo que hacen. Cuando suben al escenario, dejan todos sus problemas abajo y disfrutan lo que hacen. Y le pagan millones. Sí. 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 Pero eso es añadidura. Exacto, Porque cuando tú solo. haces lo que haces con pasión, el dinero viene solito. El ingreso viene solo. Entonces... Ese es el quinto paso y, no, y no, hay, no hay para mucho más hablar de eso. Si te pagan por lo que haces, estás en el camino correcto. Uh -huh. Porque si te pagan por lo que haces y si te gusta lo que haces, bueno, estás del otro lado. Sí. Ok, de acuerdísimo. Bueno, seguimos entonces con el paso número seis. Sí, yo y creo que sí si alcanzamos. si alcanzamos a sí, nombrarlo, por sí, lo sí, menos. Sí, ok. Sí, sí, vamos. Entonces, el paso número seis tiene que ver con aquello que nuevamente encuentras tu pasión, no confundas con descubrir lo que te gusta hacer, que tienes que hacerlo con pasión, pero ya identificas claramente, bueno, mi pasión es cantar, mi pasión es escribir, mi pasión es hablar, ya lo identificas, lo tienes claro y lo pones en un cuadro, esa es mi pasión. Después viene la misión, aquí en la radio tenemos la misión enmarcada, tú tienes que encontrar tu misión, así como haces tu credo. Tienes que saber cuál es tu misión en esta vida. Yo se lo digo a mi hermana que tiene 47, 48 años, siempre se lo digo. Tú tienes una misión en esta vida que todavía no has descubierto, pero tienes que descubrirla. Hay niños que la descubren a cierta edad muy temprano. Hay adultos que todavía no la consiguen. Pero ese séptimo paso es la misión. Identificar tu misión, escríbela, escribe la misión. Octavo paso. Cuando tú descubres todo esto, esto se convierte en tu profesión, te profesionalizas, haces de esto una profesión, te vuelves un experto en lo que es el propósito de tu vida. Y entonces ya deja de ser un trabajo, sino que se convierte en una profesión. Los cantantes, los deportistas que hacen las cosas con pasión son profesionales. Ellos hacen las cosas por profesión. ¿Y qué crees cuál es el último paso? La vocación. Esto se convierte en tu vocación. Uh -huh. Yo no sé si has escuchado, en las prepas se hacen los test vocacionales para sí, saber qué, qué quieres estudiar, ¿no? Exacto. Entonces te hacen estos test vocacionales de, de la selección múltiple, que ni entiende el niño de 17 o 16 años qué está haciendo, porque no ha entendido lo, lo anterior, no ha entendido lo que le precede a esto. Entonces, ¿cómo voy a saber mi vocación? Por eso termina, el círculo termina con la vocación. Cuando tú identificas todo esto, sabes cuál es tu vocación y te dedicas definitivamente a eso y ese es el propósito de tu vida lo has así, logrado así es fíjate que bueno ya se nos acaba el tiempo Josefina Romero García está participando y me gustaría cerrar con este mensaje que de verdad agradezco tanto de la terminación 9517 bueno que, que en realidad es para ti el mensaje dice gracias quizás él nunca se dé cuenta pero me acaba de cambiar la vida wow. así es que con esto nos vamos me gustaría que les dieras tus datos que también aquí en nuestro whatsapp nos están preguntando dónde pueden seguir eh, tus tus actividades tu, tu página de Facebook y tus tus videos en tu canal de YouTube para que también puedan ver como ejemplo y retomar el credo hay una manera muy fácil de encontrarme que es a través de la página www.gustavobeltrán.com.mx. ahí están todas mis redes sociales y de ahí te dirige a mis redes sociales y es muy simple, www.gustavobeltran.com.mx. Es muy importante el punto .mx al final. Perfecto, él es coach, es conferencista y creador de este proyecto de Atraversiamo y agradezco bueno que estés el día de hoy con Emprende Mujer y por supuesto que extenderte la invitación para que regreses y que nos sigas, ahora sí que dejando estas semillitas para nosotros poder movernos en esta en estas áreas tanto personal como profesional. Un honor, Claudia, y un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti Gustavo Beltrán, te deseamos lo mejor de aquí hasta que nos volvamos a ver, ¿te parece? Así es. Diana Alexandra Baeza, te llevas a este libro, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Puedes pasar por el de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, Gustavo, te mando un abrazo. Gracias, Del otro Claudia. lado de la cabina. Nosotros regresamos mañana en punto de la una de la tarde. Gracias, Jessy, gracias, Abraham, gracias, Rogelio, gracias, Arturo, y saludos a Alejandro que también anda por aquí de visita. Regresamos mañana en punto de la una de la tarde aquí a tu programa Emprende Mujer.